Soy el profesor Miguel Angelato. Eh, básicamente tengo una especialidad en el área de matemática, física y eh, también eh, especialidad por BTH, en el Bachillerato Técnico Humanístico. Tengo experiencia en el área administrativa, tanto en el Ministerio de Educación como en el área pedagógica. ¿no? Ahora, este taller, si bien se hace la lectura de los textos y vamos haciendo el análisis correspondiente, de lo que se trata es de brindarles a ustedes también directrices del cómo podrían ir dosificando su tiempo para llegar al examen de ascenso de categoría, ¿no? Es decir, el contenido es amplio, hay mucho que repasar, mucho que memorizar, porque eso sí voy a recalcar una y otra vez. Hay documentos que ustedes tienen que memorizar. No podemos decir, no está sujeto al análisis, al criterio o a lo que yo creo. En muchos de sus contenidos, específicamente en las bibliografías que han planteado para esta gestión, ustedes tienen que memorizarlas. Deben memorizar. Eh, vamos a ver, por ejemplo, en el caso de, esto, de estos textos. ¿Qué sucede? con la bibliografía de esta gestión. Tenemos dos textos que son normativos. Uno, la resolución ministerial 0244, que básicamente reglamenta, eh, bueno, aprueba el reglamento del bachillerato técnico humanístico. Y ya anteriormente he mencionado esto, ¿no? Lo vuelvo a repetir. Cuando hablamos del número de una resolución ministerial, no estamos hablando del número de resolución del reglamento. El reglamento es un documento. Un documento que está sujeto a la resolución ministerial. La resolución ministerial es la que tiene el número, que en este caso es la 244. Anteriormente tenía otro número, ¿no? Esta 244 reemplaza a la anterior resolución ministerial, no reemplaza a un reglamento. El reglamento ha sufrido modificaciones, sí, en, en algunos artículos, pero básicamente lo que ha sufrido la modificación es la resolución ministerial. Lo propio en la resolución ministerial 912, que básicamente es una resolución ministerial con tres artículos en el cual se aprueba el reglamento para las modalidades de defensa del bachillerato técnico humanístico. Y posterior a eso están los otros dos libros, ¿no? que de ellos ya básicamente igual hemos hablado en anteriores sesiones. Vamos a tratar de, de, de ir de forma cíclica, es decir, tenemos que culminar con los cuatro, volver nuevamente a repasar los cuatro libros y así, para que la información quede, se retenga. En el caso, por ejemplo, de los dos anteriores libros, el de la normativa, yo, eh, desde el punto de vista técnico, siempre he mencionado que y he indicado que la ley, más allá de que no se cumpla o de que de repente nosotros no estamos de acuerdo con lo que indique, o desde nuestro punto de vista creamos y consideremos que no se está cumpliendo lo que dice el reglamento, la normativa, o las leyes, etcétera. para este tipo de exámenes, eso es secundario. no vamos a hacer un análisis de si la ley se está cumpliendo o no. eso no interesa para el examen, colegas. en el examen de ascenso de categoría, lo único que nos importa es a la pregunta, la respuesta. No si se cumple, no sé si es así o, o de repente está fallando esto. Nada de eso. Eso pasa a un segundo plano. Eso es para un taller de análisis, no para un examen de ascenso de categoría. En todo caso, los dos documentos anteriores, que son estos, debemos aprenderlos de memoria, todos los artículos. Y dentro de los artículos, todos los acápitos, los parágrafos, los numerales. Debemos aprender esos dos documentos. Estos dos. Y en específico, para ustedes, porque son los maestros que se mueven y desarrollan sus contenidos y sus prácticas en base a estos dos documentos. Todas las acciones, tanto el BTH en su, en su modalidad general como en la específica, en la especialidad, perdón, eh, están normados a partir de estos dos documentos. En cambio, estos otros dos son más ya de referencia bibliográfica, es decir, para Agregarle un poco más de contenido a algo que ya se ha venido trabajando desde la gestión pasada. ¿A qué, me hago, ¿A qué me hace referencia esto? Eso quiere decir que ya el año pasado se ha tomado en cuenta estos dos libros. Si nosotros buscamos, por ejemplo, exámenes simulacro de gestiones pasadas, van a encontrar contenidos de estos dos libros. A pesar de todo ello, el no debemos de. Eh, eh, confiarnos, no debemos pensar que, ah, entonces si son del año pasado, estudio los simulacros del año pasado y ya con, con eso me, me basta. Eh, los técnicos son diferentes, esto va cambiando, estos exámenes los elaboran técnicos, profesores, al igual que ustedes. Eh, si bien es una empresa terciaria quien es el, a quienes imprimen los exámenes y lo van entregando, pero son personas, humanos como ustedes, quienes desarrollan estas preguntas. Y no es que ellas se inventen, ¿no? sino simplemente que toman contenido de estos cuatro documentos y van a estructurar eh, la mitad de las preguntas para el examen de ascenso de categoría. Obviamente son muchas más preguntas las que hacen, pero solamente se consideran 45 preguntas de especialidad y 45 preguntas de normativa general. Bueno. En este caso, por ejemplo, vamos a ver el libro de máquinas y herramientas, que de repente de los cuatro libros que se nos plantea, este es el más amplio, el que tiene mayor cantidad de contenido y el que de repente tiene mayor cantidad de elementos que se puedan tomar para un examen. Pero justamente de eso se trata este taller. No necesariamente de hacer lectura de al pie de la letra, del principio a final de todo el libro, porque no nos va a alcanzar el tiempo. ¿Sí? Hay que ser eh, realistas en esa situación. Pero lo que sí podemos hacer es brindar estrategias y, en base a los criterios que se planteaban hace gestiones atrás, por ejemplo, de para cómo se tienen que elaborar estas preguntas, más o menos darles alguna idea de qué preguntas podrían ingresar. Entonces, el índice, por ejemplo, del libro Máquinas y Herramientas nos plantea todo este contenido: desarrollo. Entonces, es una parte de introducción y en el desarrollo donde nos hablan de las herramientas, las apariciones de las primeras máquinas, etc. También está el tema de diseño, uso de las máquinas, herramientas. El diseño y uso, uso de las herramientas de corte, eh, los nuevos paradigmas en el, en el mundo de las máquinas y las herramientas, y las herramientas de corte, etc. Vamos de, directamente al contenido, ¿no? vayamos de lleno. En el primer capítulo tenemos lo siguiente. Nos dice, capítulo 1, historia de las herramientas y máquinas herramientas. Siempre es importante leer y resaltar aquello que está dentro de eh, recuadros, clasificaciones, definiciones, lo que está en negrita, lo que está entre cursivas, entre comillas, etc. Eso es muy importante porque los técnicos o las personas quienes elaboran estos exámenes van a tomar el contenido que más relevante sea ante sus ojos. Y en este momento, por ejemplo, para ustedes, si ven la pantalla, ¿qué es lo que más resalta? Lo que más resalta es aquello que está entre comillas y en un recuadro. ¿Por qué? Porque es relevante, porque resume todo lo que está dentro de esa página. Entonces, más allá de que podamos hacer una lectura, ustedes tienen que ir concentrándose y viendo esos pequeños detalles ir re, eh, resaltándolo, de ser posible, si es que ustedes tienen el texto a la mano, ir resaltándolo, subrayando, haciendo, utilizando cualquier estrategia para recordar todo ese contenido. En su primera parte, en la introducción, ¿qué nos dice? Para hablar las herramientas hay que eh, remontarse hasta los orígenes del hombre, porque desde siempre los, lo acompañaron en su evolución. Entonces nos están indicando que las herramientas vienen de la mano de la evolución del hombre. Cuando las manos del hombre ya no eran suficientes para realizar alguna tarea, necesitó algún objeto o dispositivo para ayudarse. Así nacieron las herramientas. Si bien las herramientas fueron variando en cuanto a su forma, diseño, tamaño, calidad, hoy en día siguen siendo el principal auxilio con el que cuenta el ser humano para realizar su trabajo. Miles de ellas surgieron en la evolución, empezando por la simple palanca, que sin duda fue una de las primeras. Entonces, algo muy importante, por ejemplo, hay que resaltar que una de las primeras herramientas fue la palanca. ¿Es posible enmarcar cronológicamente los distintos procesos de cambio que realizaron las herramientas desde las primeras rudimentarias piedras talladas hasta las actuales? Y en el punto 1.2 desarrollo se nos plantea algo más o menos similar a eso, ¿no? Nos dice, al hablar de herramientas y máquinas herramientas es menester aclarar que contando ambas con distintos orígenes, la historia se encargó de unir sus desarrollos y evolución, al punto de existir en la actualidad una dependencia directa de unas con otras. Estamos hablando de las herramientas y de las máquinas herramientas, por si acaso, siendo ambas pertenecientes a industrias distintas. En una cronología se nos plantea que 6.000 años antes de Cristo se tiene el origen de las herramientas. Puede situarse más... Uh, hace más de 50.000 años, durante la edad de piedra, aparecen las primeras piedras, flechas y cuñas preparadas por nuestros antepasados. Entonces, ¿por qué está resaltado eso? ¿Por qué es tan importante el tema de las fechas? Porque ya anteriormente, para estos exámenes, se ha considerado más el tema de las fechas. El origen, por ejemplo, de algún instrumento en que. En, la, en, en qué determinado siglo o en qué fecha, en qué año, etc. Entonces, es importante tomar el tema de la cronología y resaltarlo. En el segundo, por ejemplo, nos indica 4500 años antes de Cristo. El primer salto evolutivo destacable se comienza a ver hace unos 6500 años, durante la edad de bronce. Se producen utensilios para alfarería. ¿eh? Súper importante. ¿Hace cuántos años se produjeron los instrumentos de alfarería? Hace 6.500 años atrás, en la edad de bronce. En la edad de bronce. 1.500 años antes de Cristo. Hace 3.400 años, durante la edad de hierro, se desarrollan las primeras herramientas de corte. Entonces, ¿cuándo surgieron las primeras herramientas de corte? En la edad de hierro. Hace 3.400 años. El hombre comienza a trabajar con cortafríos y unos rudimentarios taladros. A continuación se nos plantea este recuadro que dice, los conceptos de herramientas y de máquinas herramientas difieren bastante. Las herramientas son pensadas en función de los materiales, tanto en su fabricación como con el material con el que se trabajará. Mientras que las máquinas herramientas son pensadas en función de la operatoria a realizar por esta, es decir, lo que vamos a realizar con esa máquina. Será diseñada para realizar distintas operatorias como agujerear, cortar, pulir, tornear, fresar, etc. Entonces, determinada a partir de esto, las diferencias, los conceptos de herramientas y máquinas herramientas. ¿no? Las herramientas son pensadas en función de los... Materiales y las máquinas herramientas son pensadas en función de su operatividad. Si bien siempre unas dependieron de las otras, es interesante ver cómo una superaba a las otras y se invertían las supremacías según el momento histórico y posibilidades a desarrollar, que las llevó a una no buscada competencia que sirvió para su extraordinario crecimiento y evolución. En el punto 1.2.1, .1, herramientas como prolongación de la mano del hombre, herramientas como prolongación de la mano del hombre, nos dice lo siguiente. Desde nuestros orígenes, el hombre aprendió a manipular elementos simples, posiblemente empezó a hacerlo cuando ya no pudo realizar su trabajo con las manos. Tanto fuera simples utensilios para el uso diario como otros elementos verdaderamente utilizados para efectuar algún trabajo, algún trabajo determinado, en lo conceptual podemos decir que las herramientas son las prolongaciones de la mano del hombre. En lo real decimos que las herramientas son el medio que permiten al hombre realizar lo que no puede hacer con las manos. No sabemos a ciencia cierta cuando el hombre tomó conciencia de utilizar un adminículo que le fuera útil para lograr su objetivo. Pasaron muchos años desde las primeras flechas y cuñas hechas por nuestros antepasados, pasando por la palanca, la rueda, el canasto, la cuerda, los recipientes, etc. Aprender a dominar el fuego y más tarde con ese fuego aprender a forjar, ¿no? Entonces, aquí se nos plantea, por ejemplo, algunas otras fechas. Mil años antes de Cristo. Sea, unos mil años antes de Cristo, durante el imperio persa, en el litoral situado entre los ríos Tigris y Éufrates, se localizan lo que podríamos llamar las primeras e incipientes máquinas herramientas, los tornos alfareros. Entonces, ¿cuáles fueron los primeros, las primeras máquinas herramientas? Los tornos alfareros. 100 años antes de Cristo. Luego, los celtas, unos 100 años antes de Cristo, realizaron brazaletes metálicos mecanizados en una máquina rudimentaria, impulsada por molinos de agua, junto a arroyos o vertientes que les permitían desarrollar el movimiento circulatorio. Bien, manipular el metal, o sea, es decir, a través del fuego, ¿no? Con el fuego pudieron manipular los metales. No hizo más que reafirmar una mejora en sus habilidades y su intelecto. El hombre pasó por la edad de bronce, la edad de hierro, y en todas estas etapas las herramientas creadas fueron muy pocas. Casi no contaron con una trascendencia tal que justificara su medición, su mención. Perdón. Podríamos decir que recién hace unos 3.400 años antes de Cristo, el hombre comenzó a utilizar unos rudimentarios taladros, masones de golpe y cortafríos, todos pertenecientes a la edad de hierro. Se podría decir que estas fueron las primeras herramientas medianamente equiparables a las herramientas actuales, cumpliendo estas las mismas funciones que sus similares modernas. Con el tiempo, la evolución puso su parte en el desarrollo e ingenio del hombre, puso la otra, el hombre, eh, ingenio del hombre, puso la otra, el hombre creció con él también sus necesidades y con estas aparecieron nuevos utensilios que terminaron en herramientas cuando se trabajó, cuando de trabajo se trataba. Hoy, las, la herramienta, es la mejor aliada del hombre cuando se emprende un trabajo. Es más, resulta muy difícil hablar de un trabajo sin hablar de sus herramientas. La fuerza de esta palabra ha llegado a tal punto que hemos llegado a su desmaterialización. Incluso hoy en día solemos hablar para determinados trabajos de herramientas intelectuales, todo un paradigma. Para finalizar, podríamos decir como síntesis que desde el principio y casi toda la vida el hombre ha, y la herramienta han compartido sus historias. Y en el apartado 2.1.2.2 nos indica aparición de las primeras máquinas. Nuevamente, ahí se plantea una pregunta que podríamos utilizarlo dentro de un examen de ascenso de categoría. Colegas, por favor, el micrófono. ¿Cómo hacer para determinar cuáles fueron las primeras máquinas? Ya, fácil. Y ahí está la respuesta. Lo bueno de esta pregunta, que si cualquier persona o técnico tomaría esta pregunta para un examen de ascenso de categoría, ya tiene la respuesta planteada dentro del mismo recuadro. Por favor, el micrófono. Colega Juan Pacheco, su micrófono, por favor. Colega Juan, su micrófono, por favor. El micrófono, colegas, por favor, vamos silenciando los micrófonos. Bien, entonces decimos, primero tendríamos que definir qué interpretamos por máquina, ¿no? Se entiende por máquina al conjunto de piezas o elementos, móviles o no móviles, que por efecto de su enlace es capaz de transformar la energía que se le suministra. Por favor, colegas, el micrófono. Colega Juan, su micrófono, por favor. Por favor, su micrófono, el colega Juan. Creo que no nos escucha el profe, ¿no? Bien. Si a estas palabras le agregamos máquina usada como herramientas, nos tendríamos que remontar al imperio persa entre los 600 y 500 años antes de Cristo, nos indica. Con los primeros telares textiles, igual. Si tenemos este parámetro de tiempo entre 600 y 500 años de, antes de Cristo, los primeros telares hacen su aparición, ¿no? Entonces es importante remarcar esto o resaltarlo porque de repente puede surgir como una pregunta de examen. Por entonces se utilizaban rudimentarios tornos alfareros cuya función era la de poner en una situación giratoria a la pieza a trabajar. Fechas, cronología, nuevamente, esto es relevante. Importantísimo el tema de las fechas. En 1250. Ya no estamos hablando de antes de Cristo, sino después del nacimiento de Cristo, en 1250. Pasaron muchos años hasta que en el año 1250, después de Cristo, se desarrolla un sistema de impulsión a pedal para obtener movimientos circulatorios de torneado y taladrado. En el 1400, ¿qué sucedió en el 1400? Recién a fines del 1400, el siglo... 15, Leonardo da Vinci en su códice atlántico realizó bocetos de varios tornos que no pudieron construirse por falta de medios, pero que sirvieron de gran orientación para los próximos a desarrollar. Leonardo dedicó mucho tiempo al calcular relaciones de engranajes y formas ideales de dientes, sumado a esto la utilización de las novedosas herramientas de acero. Al carbono. Se compensó, eh, se pensó que ya existían todas las condiciones para un fuerte desarrollo. Sin embargo, hasta mediados del siglo XVII, el desarrollo tecnológico fue prácticamente nulo. Tecnológicamente se diría que las primeras máquinas y herramientas fueron tornos y taladros muy sencillos. Listo. Hay que subrayar esta parte, entonces. Tecnológicamente se diría que las primeras máquinas, herramientas fueron tornos y taladros muy sencillos, cuando el hombre dejó libres sus manos pudiendo imprimir el movimiento necesario con el pie mediante el artilugio del pedal y pertiga flexible. Esto fue aproximadamente en un periodo posterior al imperio romano, entre los años 1000 a 1200 de nuestra era. Durante muchos años posteriores, los tremendos cambios sociales y culturales, producto de las constantes luchas, guerras e invasiones mutuas entre imperios y naciones del hasta entonces mundo conocido, no permitieron mayores desarrollos. Solo tuvieron evolución aquellos vinculados al diseño y a la fabricación de armamentos. Se podía decir que fue un periodo de la historia con sociedades abocadas a sus necesidades mínimas y no a la investigación. Estamos hablando de entre los siglos XV y siglo XVIII. Comienzan a aparecer en el mundo síntomas de cambio muy profundo. Transcurren las guerras religiosas, el expansionismo europeo con los imperios marítimos, la colonización de América, las evoluciones burguesas en Holanda, Inglaterra, Norteamérica, Francia, por citar algunos ejemplos. Hechos que concentraron la atención de las sociedades de la época. También época donde surgen mentes brillantes como Voltaire, Galileo, Galilei o Miguel Ángel, que contribuyen al cambio. En lo referente a las máquinas, también aportan lo suyo ilustres como el prodigio matemático francés Blaise Pascal, quien enuncia el principio que lleva su nombre en el Tratado sobre el Equilibrio de los Líquidos y descubre el principio de la prensa hidráulica, o como el florentino Benvenuto Cellini, que construye la primera prensa de Balancín, o el incomparable Leonardo da Vinci, que básicamente, bueno, ya hay muchísimo contenido más ahí, ¿no? Pero ahora vámonos con el, las evaluaciones. Bien, de ese pequeño contenido que hemos estado repasando, que es el de, del libro Máquinas y Herramientas. vamos a ir respondiendo algunas preguntas que si bien no son exactamente de repente las preguntas que van a ingresar en el examen más o menos están estructuradas en función a eso que se, se planteaba en gestiones diferentes no bien la primera qué nos dice de acuerdo con historia de las herramientas y las máquinas herramientas a las herramientas se definen como, inciso A, las herramientas son una prolongación de la mano del hombre. Las herramientas son instrumentos que facilitan la vida del hombre. Inciso C, las herramientas son extensiones de máquinas más simples creadas por los hombres. Inciso D, ninguna es la correcta. No es necesario que respondan. Pero eh, de manera interna, ustedes ya pueden ir respondiendo para ver más o menos si hemos captado la lectura que hemos ido realizando. Y, o pueden revisar el, el subrayado o de repente el resaltado que ustedes han ido haciendo, porque yo a medida que hemos ido avanzando, he estado indicando, hay que subrayar esto, esto es importante, hay que es resaltar esta parte, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de todos esos, esos elementos que he pedido que resalten, subrayen y demás, está esto. Bien, respuesta correcta. Las herramientas son una prolongación de la mano del hombre. Vamos a la siguiente. ¿Cuál fue la edad en la que se producen utensilios para alfarería? ¿No? Y eso estaba dentro de la cronología, ¿recuerdan? Decíamos, hace más de, por ejemplo, inciso, A, hace más de 50.000 años durante la edad de piedra, hace unos 6.500 años durante la edad de bronce, hace unos 3.400 años durante la edad de hierro, en ninguna de esas edades. Los utensilios para alfarería se producen específicamente en una de estas edades, y es hace unos 6.500 años atrás, durante la edad de bronce. En la edad de bronce aparecen los utensilios para alfarería. En la edad de hierro aparecen los primera, las primeras herramientas para cortar. ¿Recuerdan? Estaban los cortafríos, etc. Y en la edad de piedra, básicamente los primeros instrumentos que utilizó el hombre como flecha o puntas y lanzas para cortar. Pregunta número tres. De acuerdo, al, de acuerdo al texto, máquinas y herramientas, determine el concepto de máquina-herramienta. Ahora, ¿por qué hace referencia específicamente al texto la pregunta? De hecho, creo que esta fue una pregunta que ingresó la gestión pasada. ¿Y por qué la importancia de recalcar que debe ser la definición de este texto? Porque... Alguno de ustedes me podría decir, eh, pasa que la definición de máquina-herramienta o máquinas y herramientas en otro libro se ve más, más bonito, tiene mejor estructura, es una definición más concreta, más objetiva, etc. Pero no se trata de eso, sino se trata de que ustedes respondan todas las preguntas de especialidad de estos libros, de estos cuatro, y en este caso de este libro, máquinas y herramientas. Más allá de que la definición de herramientas en otro libro de repente tenga mucha mejor estructura y sea, generalice de mejor forma lo que es esa definición, no nos interesa. Lastimosamente esto es así. La pregunta ha sido tomada de este libro y la respuesta debe ser tomada también de este libro. Entonces, no, no, no está sujeto a interpretaciones. No está sujeto a, no, es que yo creo que na, na, esta definición es mucho más correcta o está más, más bonita, no sé. Nada tiene que ver eso. ¿Cuál es la respuesta correcta? Inciso A. Son pensadas en función de la operatoria a realizar por este. Cuarta pregunta, ¿cómo hacer para determinar cuáles fueron las primeras máquinas? Entonces, ¿cómo hacer para determinar cuáles fueron las primeras máquinas? Inciso A, primero tendríamos que definir qué interpretamos por máquina. Se define por máquina al conjunto de objetos móviles o no móviles que, por efecto de, su, de sus enlaces, de su enlace, perdón, es capaz de transformar la energía que se le suministra. Primero tendríamos que definir qué interpretamos por máquina. Se define por máquina al conjunto de piezas o elementos, móviles o no móviles, que por efecto de sus, enlace, de sus enlaces es capaz de transformar la materia en artículos de utilidad para el hombre. Inciso C. Eh, primero tendríamos que definir qué interpretamos por máquina. Se entiende por máquina al conjunto de piezas o elementos móviles o no móviles que por efecto de sus enlaces es capaz de transformar la energía que se le suministra. Si bien ustedes observan los tres parecieran ser exactamente iguales, hay ciertas diferencias, ya sea en una o dos palabras, pero hay diferencia. La mayoría de los exámenes del ascenso de categoría, la mayoría de las preguntas tiene esta característica. Casi todas las respuestas son exactamente iguales. Sin embargo, solamente difieren en una palabra, ya sea un sinónimo entre cada una de ellas, o le quitan una palabra o le agregan una palabra más. Entonces, ese es un truco muy común que se utiliza para estos exámenes. Pero, ¿cómo poder detectar cuál es la respuesta correcta? Lastimosamente, a través de la memorización. No tenemos de otra. Entonces, para este caso de preguntas, por ejemplo, sí o sí debemos de memorizar la respuesta. Ahora me dirán, pero no sabemos si esa pregunta va a ingresar. Claro, esta es una pregunta, se podría decir, de prueba, pero lo que yo estoy tratando de mostrarles es que básicamente si aparece este tipo de preguntas, no queda otra más que recordar al pie de la letra lo que decía el libro y no necesariamente decir, ah, pero esto otra es igual, solo que utiliza un sinónimo y queda mejor, no, no tiene sentido. Utilicen tal cual se encuentra en el libro. Los mismos términos, ¿no? Entonces, la respuesta correcta en este caso será el inciso C. Y vean que solamente cambian alguna, algunos términos. Por ejemplo, en la primera obviaron la parte de la energía que se le suministra. Será eh, transformar la energía que se le suministra y así. Vamos, obviando algunas cositas. En el segundo, por ejemplo, la materia en artículos de utilidad para el hombre. Y es capaz de transformar la energía que se le suministra. ¿Ven? Hay pequeñas diferencias, pero básicamente debemos nosotros responder tal cual indica el libro. Pregunta número 5. Unos mil años antes de Cristo, durante el Imperio Persa, en el litoral situado entre los ríos Tigris y Éufrates, se localizan lo que podríamos llamar las primeras e incipientes máquinas y herramientas, conocidas como, y eso he repetido dos o tres veces, creo, ¿no? Les dije, esto es importante, tenemos que recalcar esto. Inciso A, los tornos alfareros. Inciso B, los cortafríos. Inciso C, utensilios de acero. Inciso D, ninguna de las anteriores. Ya ustedes ya saben cuáles son, ¿no? Los tornos alfareros. Hemos repetido varias veces eso. Otra pregunta. ¿Quién fue el ilustre pro prodigio matemático quien enuncia el principio que lleva su nombre en el tratado sobre el equilibrio de los líquidos y descubre el principio de la prensa hidráulica? Joseph Bernoulli, Blaise Pascal, Henri Plant o ninguno de los anteriores. ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, a Bernoulli. Blaise Pascal, Henri Plant y ninguno de los anteriores. Respuesta correcta: Blaise Pascal. Blaise Pascal. De hecho lleva el libro el, el apellido de él, ¿no? El Tratado de Pascal sobre los fluidos. Bien, continuemos entonces con el contenido. Para el contenido vamos al punto 1.2.5 que nos indica lo siguiente, la revolución industrial. Entramos entonces, fíjense que esta, el texto no es, en su primera parte es más como una historia de toda todo, todo la evolución que, que sufrió el tema de la máquina y herramienta. Eh, es básicamente eso, no es como una... Eh, un, un, una historia cronológica que nos van haciendo, qué sucedió en los orígenes del hombre, qué sucedió en la revolución industrial, qué sucedió en la segunda, etcétera, etcétera. Y así vamos a ir desglosando este contenido, ¿no? Nos dice lo siguiente, le llevó mucho tiempo a Walt mejorar su invento. Para fines de 1780 pudo perfeccionar la máquina de vapor, convirtiéndola en una verdadera aplicación práctica como proveedora de la energía a las máquinas herramientas. En 1850, hasta 1850, y eso es importante porque fíjense que incluso ya está resaltado con negrita. Está en, eh, en una parte que es algo cronológico, o sea, ya todo lo tiene de relevante. Eso quiere decir que eso puede ser utilizado como una pregunta de ascenso. Pa hasta 1850, los ingleses fueron los líderes y prácticamente los únicos fabricantes de máquinas herramientas. A partir de esa fecha, se dedicaron principalmente al diseño y a la fabricación de grandes máquinas con el fin de dar solución al mecanizado, de piezas para los ferrocarriles, en cuyo desarrollo estaban comprometidos. Fue a partir de ese momento cuando los americanos se impusieron en el ámbito mundial en la fabricación de máquinas y herramientas más ligeras, universales y de producción hasta fines del siglo XIX. Para ese momento, Después de muchos intentos fallidos debido a que no podían obtener tolerancias adecuadas en el mecanizado de cilindros de barrenadoras o mandriadoras de esa época para la fabricación de cañones, la industria inglesa John Wilkinson, llamado Hierro Enojado, forjó su mal carácter y su terrible obsesión con el hierro fundido. Construye por encargo de Walt una maquinadora agujereadora de diseño novedoso y técnicamente avanzado. Por su mayor precisión con esta máquina herramienta equipada con un ingenioso cabezal giratorio y desplazable, se consiguió un error máximo del espesor de una moneda de 6 peniques en un diámetro de 72 pulgadas. Evidentemente una tolerancia muy grosera hoy en día, ¿no? no para hoy día, pero suficiente para garantizar el ajuste y hermetismo entre pistón y cilindro de la máquina de vapor de Watt. A la máquina de vapor se le suma la importante mejora en las tolerancias de fabricación y las primeras herramientas de acero al carbón. La sumatoria de las tres novedades tecnológicas resultan los puntales de los grandes cambios y desarrollos que dieron vida a la revolución industrial. Las máquinas creadas originalmente para el procesamiento de máquina fueron copiadas, pero mejoradas para su utilización con materiales ferrosos. <coughs> Así nacen las máquinas herramientas como tornos totalmente mecánicos. Eh, por ese entonces los bastidores y, ba y bancadas eran de madera dura, que fueron mayormente reemplazadas por piezas de fundición. Tornos con torretas se usaban como un solo porta herramientas. Para variante estaban incorporadas varias herramientas para distintas operatorias en una misma torreta. Tornos copiadores mejorados. Con la particularidad de poder efectuar piezas idénticas, mecanizándolas con un dispositivo llamado copiador, que permitía copiar un diseño patrón y así hacer todas las piezas iguales. Y un número importante de máquinas herramientas desarrolladas en esa época, las cepilladoras, mortajadoras y taladradoras fueron mejoradas mientras que las pulidoras, también llamadas rectificadoras, ¿no? Y ahí, bueno, queda eso en pausa, pero básicamente se nos plantea algunas fechas bien específicas, como el 1850 y el 1865. Por ejemplo, en el 1850 nos indica, el inglés Joseph Whitworth eh, perfeccionó el torno paralelo, de tal manera que su diseño monopoleado en 1850 ha tenido vigencia hasta nuestros días. Además, Whitworth fue fabricante de herramientas y fue quien desarrolló el sistema de roscas que lleva su nombre basado en la pulgada. Rápidamente introducido en la industria en 1861, fue adoptado por el Institute of Civil Engineer de Inglaterra. Los americanos lo adoptaron en 1868 y en 1890 los norteamericanos perfeccionan el torno de Whitworth incorporando la caja de cambios Norton vigente hasta nuestros días. 1865. En 1865, las prestaciones de las máquinas y herramientas aumentan la al equipararse con las nuevas herramientas fabricadas con aceros aleados descubiertos por Robert Mushar, lo que permitió duplicar las prestaciones productivas respecto a las herramientas de acero al carbón. Bien, continuando entonces el contenido fuera de las fechas nos indica fueron rediseñadas, es decir, vamos a quedamos en acá. ¿no? Rectificadoras fueron rediseñadas para el uso de nuevos tipos de piedras. Por último, nace la quizás máquina de mayor desarrollo desde su creación hasta nuestros días, la fresadora. Durante las guerras napoleónicas se puso en manifiesto el problema de que creaba la falta de piezas intercambiables en el armamento que se usaba era un problema al que se debía encontrar solución, ya que los presupuestos en la reposición de armamento eran impresionantes. Había que diseñar y fabricar máquinas y herramientas adecuadas, ya que no existía uniformidad en las medidas de to y tolerancia que se pedían, siendo hasta entonces de una fabricación casi artesanal. El ingeniero inglés Henry Motesmile, perdón, Mausal, Maus Lai, mejorando lo que hizo Wilkinson, fue uno de los primeros en dotar a sus máquinas de, de, de mayor precisión. En 1897 construyó un torno para cilindrar que marcó una nueva era en la fabricación de máquinas y herramientas, con altísima precisión. Realizando en una estructura totalmente me metálica y rígida. La influencia de Moseley en la construcción de máquinas y herramientas británicas perduró durante gran parte del siglo XIX. A través de sus discípulos, los destacados Richard Roberts y Joseph Whitworth, trabajaron a sus órdenes. Durante todo el siglo XIX se construyeron una gran variedad de tipos de máquinas y herramientas para dar respuesta en cantidad y calidad al mecanizado de todas las piezas metálicas de los nuevos productos que se iban desarrollando. 1898 En el año de 1898 se produce un hecho trascendente para la industria en general. Más aún para las herramientas y máquinas-herramientas. En los Estados Unidos, Frederick Winslow Taylor, mundialmente conocido como el padre de la industria, industrialización moderna, incorpora a unos aceros mushet un porcentual de tuxteno, logrando luego el temple que de esa herramienta no perdía su filo al ser sometida a condiciones extremas. Trabajando en forma muy rápida, por eso se los llamó aceros rápidos. Tal vez este sea el descubrimiento más importante ocurrido a fines del siglo XIX en el rubro metal mecánico a nivel mundial. Taylor no solo descubrió, sino que efectuó ensayos en más de 400.000 toneladas de los más variados aceros de la época desarrollando parámetros, normas y conceptos técnicos para las herramientas de corte que mantenían totalmente vigencia y actual en la, en la actualidad. Bien, en el punto 1.2.6 tenemos el aporte de Joseph Whitworth. ¿Qué nos menciona esto? Nos indica, en el momento de mayor desarrollo, la máquina herramienta, el millonario británico Sir Joseph Whitworth, desarrolló un método de producción denominado de medidas finas, con el que se obtenía piezas con superficies planas. El sistema consistía en realizar el acabado frotando las superficies con una mezcla de aceite y esmeril logrando superficies planas con una exactitud maravillosa. Este polifacético hombre perfeccionó un torno paralelo al que le incorporó un dispositivo que permitía realizar en dicho torno una rosca que lleva su nombre. En 1841 perfeccionó un sistema para roscas de tornillos ideado por él que se transformó en el primer sistema estandarizado de roscas y que con el tiempo se convirtió en el Whitworth Standard Británico, mundialmente conocido como la rosca BSW, adoptado por el gobierno británico en 1884 y revalidado en 1956. La estandarización permitió una mejor organización y manejo de las piezas o arrosca de la mayor industria, industria desarrollada por los ingleses en esa época. Los ferrocarriles, su trascendencia fue tal que en determinado momento y a través de los ferrocarriles ingleses, esa rosca fue conocida y utilizada en casi todo el mundo. Ya para 1850, Whitworth era reconocido como el primer y mayor constructor de máquinas-herramientas del mundo. También se lo conoce por introducir en las máquinas-herramientas la caja Norton, una caja de velocidades que permite transmitir la velocidad de la máquina mediante el uso de engranajes emplazados en las poleas, una variante de la eh, que mantiene vigencia hasta nuestros días. 1.2.7. Las herramientas al rojo vivo de Taylor. Ya casi finalizando el siglo XIX, se produce uno de los contenidos más importantes del rubro: metal metálico, metal mecánico, perdón. Exactamente en 1898, el ingeniero norteamericano Frederick Winslow Taylor, eh, sin saberlo, hizo un descubrimiento que se transformaría en un hito y podría, y pondría a la. A las herramientas de corte en una posición privilegiada. Experimentando con su colega World White, con unos aceros Midvale número 68, al que se les había agregado altos contenidos de tuxteno, ¿no? Eh, tuxteno y cromo, comprobado accidentalmente que calentándolo casi a la temperatura de fusión, para templarlo adquiría una nueva desconocida propiedad que se denominó dureza al rojo vivo. Las publicaciones de la época la denominaban rojo cereza. Esa propiedad consistía en conservar la dureza de temple hasta temperaturas del orden de los 600 grados centígrados, temperatura que solo se puede generar durante el corte de metales sobre todo sometidos a la fricción de altas velocidades de corte. Justamente los operarios de la empresa BTE Iron Company, en la que Taylor trabajaba como consultor, fueron los que hablaban de un acero para trabajar muy rápido. Al poco tiempo pasaron a denominarlo general, eh, genéricamente como aceros rápidos. Gracias al descubrimiento de Taylor y e. White, la firma en la que se produjo el Nobel descubrimiento y en la que también se efectuaron ensayos posteriores pasó a llamarse Bethlehem Steel Company. Herramientas jóvenes. Este es un punto y un acápite de anécdota, ¿no? Es decir, estos recuadritos que van a ver en el libro son anécdotas, que también son importantes y pueden ser tomadas como parte del de, eh, examen de ascenso de categoría. ¿no? Entonces, tenemos que tomarlo muy en cuenta para realizar el estudio correspondiente. Herramientas jóvenes. El documental se refiere... Bueno, esto básicamente tendríamos que ir viendo el video, pero vamos a ver el resumen. El documental se refiere a los jóvenes orígenes tanto de las herramientas como de las máquinas-herramientas. Sin embargo, tuvieron que pasar muchos años como para poder decir esta es una verdadera herramienta de corte. Lo mismo para decir esta es una buena máquina-herramienta. Tengamos en cuenta que hasta 1898, año en que Fred y Taylor. Eh, descubrió el acero rápido, se utilizaban generalmente aceros de o al carbono, aceros similares a los que se mecanizaban pero templados, es decir, como una limitada dureza superficial, ya que su composición no permitía que fueran más duras, condición que las transformaba en herramientas de corte muy débiles, que debían ser afiladas constantemente. La industria metalmecánica, al no contar con herramientas de calidad, limitaba el diseño de las máquinas herramientas. No se justificaba para sus necesidades fabricar máquinas más sofisticadas que la que había. La llegada de los aceros rápidos de Taylor dio origen a un cambio total en el mundo metalmecánico. A partir de ese momento comienza una vertiginosa carrera entre los fabricantes de las herramientas y los y los de máquinas herramientas para obtener el liderazgo del mercado. ¿Quiénes estaban más avanzados? ¿Las herramientas o las máquinas herramientas? ¿no? Y hay algunas preguntitas que nos hacen. Esta carrera sigue vigente hasta nuestros días, fogueando la competitividad de los fabricantes en ambas alternativas. Una fecha muy importante: en la feria de Leipzig Alemania, en 1927, se presenta una herramienta que deslumbraría el mundo. La firma Krupp-Widia Factory hace demostraciones con un nuevo material denominado hard metal, expresión alemana de metal duro, bajo la marca Widia, herramienta que dará vuelta al mundo con esa denominación. La firma de la familia Krupp eh, pasará a ser la mano derecha de Adolf Hitler, motivo por el cual ese material fue tratado como secreto militar durante toda la Segunda Guerra Mundial. Finalizada la guerra, la empresa fue confiscada a sus dueños y devuelta recién en 1953, cuando los secretos del poder alemán ya tenían amplia difusión. Muy bien. Ahora, eh, para culminar la sesión de hoy, vamos a tener este pequeño, estas evaluaciones y posteriormente algunas consultitas, ¿no? Entonces, empezamos. La primera, ¿qué nos dice? ¿Cuál fue el año en la que Watt produjo, eh, pudo perfeccionar, perdón, la máquina de vapor, convirtiéndola en una verdadera aplicación práctica como proveedora de energía a las máquinas y herramientas? 1780, 1850, 1785 o ninguna de las anteriores. 1780. En 1780, Watt pudo perfeccionar la máquina a vapor convirtiéndola en una verdadera aplicación práctica como proveedora de energía a las máquinas herramientas. Pregunta número 2. Las máquinas creadas originalmente para el procesamiento de la madera fueron copiadas, pero mejoradas para su utilización como materiales ferrosos y así nacen las máquinas herramientas como Inciso A, tornos totalmente mecánicos. Inciso B, tornos con torretas. Inciso C, tornos copiadores mejorados. Inciso D, todos los anteriores. Y la respuesta correcta: todos los anteriores. Las máquinas creadas originalmente para el procesamiento de la madera fueron copiadas, ¿no? Pero mejoradas cuando se agregaron materiales ferrosos. ¿no? Entonces, ¿qué crearon? Crearon tornos totalmente mecánicos, crearon tornos con torretas, crearon tornos copiadores mejorados. Durante 1898, ¿quién fue el conocido como el padre de la industrialización moderna? Inciso A, Richard Roberts. Inciso B, Frederick Winslow Taylor, inciso C, Joseph Whitworth, inciso D, ninguno de los mencionados. Respuesta correcta. Frederick Winslow Taylor. A él se le conoció como el padre de la industrialización moderna. Pregunta número 4. ¿Cómo se denomina a través de publicaciones de la época la propiedad que consistía en conservar? La dureza de temple hasta temperaturas de orden de los 600 grados centígrados. Rojo cereza. Dureza al rojo vivo. Aceros rápidos. O ninguno de los anteriores. Respuesta correcta. Rojo cereza. ¿No es cierto? Después de una aleación con tuxteno. Se había denominado rojo cereza a la temperatura de temple de un orden de 600 sí. grados. Quinta pregunta: ¿el origen de un cambio total en el mundo metálico se dio a través de la llegada de los aceros al rojo vivo de Taylor, los aceros duros de Taylor, los aceros rápidos de Taylor o ninguno de los anteriores? Y la respuesta correcta. Los aceros rápidos de Taylor. Los aceros rápidos de Taylor. Muy bien. Vamos a una sexta pregunta. ¿Cuándo y dónde se presenta una herramienta denominada hard metal que deslumbraría al mundo? Inciso A. En la feria de Leipzig, Alemania, 1947. Inciso B, en la Feria de Leipzig, Alemania, 1953. Inciso C, en la Feria de Leipzig, Alemania, 1927. Inciso D, en la Feria de Leipzig, Alemania, 1972. Y la respuesta correcta, en la Feria de Leipzig, Alemania, 1927. Muy bien. Bien, colegas. Entonces, esta parte queda como, eh, se podría decir, una especie de práctico. Por favor, necesito que descarguen las diapositivas de la plataforma y a medida que vayan repasando, ¿no? fíjense, por ejemplo, que aquí ya viene eh, resaltado aquello que es realmente relevante. A medida que vayamos repasando, vayamos remarcando. En base a lo que hemos ido viendo, cómo estamos seleccionando aquello que es más importante, hagan lo mismo con el resto. Y una vez concluido eso, podemos ver y responder algunas de estas preguntas. Por ejemplo, aquí se nos plantean las siguientes actividades. En este caso, por ejemplo, se nos plantea esta actividad. Esta actividad propuesta puede ser utilizada para considerarlo como un examen, una pregunta de examen de categoría, dependiendo, dependiendo de qué medida, dependiendo de la respuesta. Si la respuesta es cerrada y no da pie a, a análisis o a responder a partir de mi criterio o de lo que yo creo, mi ideología política, etc., entonces esa respuesta sí puedo utilizarlo para el examen de ascenso. Pero si la respuesta de una pregunta es abierta y está sujeta al criterio del profesor o cualquier persona que esté del lector en este caso, esa pregunta no sirve para un examen de ascenso de categoría. En este caso, por ejemplo, las preguntas que nos plantean aquí, yo les sugiero que las respondan. Aquí, por ejemplo, nos dice, ¿cuáles fueron las primeras máquinas, las primeras herramientas? ¿Recuerdan? Habíamos hablado de eso. En la, está en la primera parte cuáles fueron las primeras herramientas, cuáles fueron consideradas las primeras máquinas herramientas. También está ahí y lo hemos resaltado. Porque yo les decía, resalten esto, resalten esto otro y es básicamente solamente responder a esas preguntas. Y respondiendo a cada una de estas preguntas. Algunas de las preguntas del cuestionario se presentan a obtener un mayor desarrollo, es decir, de repente, eh, las preguntas, obviamente, son muy abiertas, no las vamos a utilizar o no las vamos a responder cuando la, la pregunta es muy abierta o si nos piden nuestra opinión personal, etc. No sirve para examen de ascenso. Pero también tienen, por ejemplo, acá, yo había mencionado: si tienes la pregunta, ¿cuáles fueron las primeras herramientas? aquí está, en la página número 10, ustedes tienen subrayado ahí cuando nos dice que hace unos 3.400 años antes de Cristo el hombre comenzó a utilizar unos rudimentarios taladros, mazones de golpe y cortafríos, todos pertenecientes a la edad de hierro. Se podría decir que estas fueron las primeras herramientas medianamente equiparables a las herramientas actuales. ¿Eso qué quiere decir? Que estas preguntas tienen sus respuestas. En el libro, y lo único que tenemos que hacer es ir buscando, subrayando y de esa forma ir respondiendo. Esta otra, por ejemplo, la pregunta número 2 del cuestionario, ¿qué nos dice? ¿Cuáles fueron consideradas las primeras máquinas herramientas? Respuesta: tecnológicamente se diría que las primeras máquinas herramientas fueron tornos y taladros muy sencillos. Tornos y taladros muy sencillos. Y voy resaltando esa parte. Lo resalto porque básicamente estoy respondiendo a las, eh, al cuestionario que tengo ahí abajo. Otra pregunta. ¿Cuál fue el aporte realizado por Leonardo da Vinci a las máquinas y herramientas? Y buscamos donde nos habla sobre los bocetos de Leonardo da Vinci y nos dice que él lo que hacía era esos dibujos en los que se enfrascó en el tema de los engranajes, ¿no es cierto? Y ese fue un gran aporte para el tema de las máquinas y herramientas, porque hacía que la transferencia de energía sea mucho más simple. Entonces, básicamente, lo que tendríamos que hacer es leer esa parte, retornar, leer la, el contenido y responder a cada una de estas preguntas. Entonces, queda como un pequeño práctico, se podría decir, responder estos cuestionarios que quedan al final de cada contenido para que nosotros podamos ir repasando de mejor manera y, en, y de forma clara. Yo se los menciono esto. Miren aquí, por ejemplo, ¿qué haría un técnico? Como técnico... Agarras esta pregunta y lo pones en el examen, porque la respuesta está en el libro. Por lo tanto, no hay error a interpretaciones. No hay peligro de interpretación. No, la respuesta está en el libro. Y lo único que tengo que hacer es, tomo esto, lo pongo al examen y listo. Coloco las posibles respuestas en base a lo que está en el libro. La respuesta que está en el libro. La correcta. También... Nos plantea otra pregunta, la 4 nos dice que qué importante principio estudió en la física dio origen a las prensas hidráulicas. ¿Cuál fue el importante principio que dio origen a las prensas hidráulicas? La respuesta en la página 11 nos dice, las sociedades de la época, también época donde surgen mentes brillantes como Voltaire, Galileo Galilei y Miguel Ángel. Eh, que contribuyen al cambio. En lo referente a las máquinas, también aportan lo suyo. Ilustre como el prodigio matemático francés Blaise Pascal, quien enuncia el principio que lleva su nombre en el Tratado sobre el Equilibrio de los Líquidos. Bien, de esa forma, ustedes deben ir respondiendo a los cuestionarios. Entonces, aquí yo ya se les he colocado algunos, algunas respuestas del cuestionario, sin embargo, queda como un práctico podríamos decir que ustedes vayan respondiendo al resto de las preguntas y mucho mejor si vamos adelantando las preguntas de los temas subsiguientes y respondiendo a esas preguntas, porque las respuestas están dentro del mismo texto. En este caso, por ejemplo, ¿qué aporta importantísimo dio la máquina de vapor a las herramientas? Y nos dice que las primeras máquinas de vapor de uso industrial que permitieron la independencia de las máquinas en el uso de la Energía, es decir, permitieron la independencia de las máquinas en el uso de energía. Ese fue el aporte. Muy bien, con esto hemos concluido la sesión del día de hoy. El día de mañana nos vemos a la misma hora, colegas, y espero que para mañana ya hayamos avanzado un poquito más en el tema de la, de la bibliografía del libro Máquinas y Herramientas. No nos olvidemos que para vamos a tratar de ver todos los libros, es decir, tanto los documentos normativos como el segundo libro que es Inteligencia Artificial, pero eh, este es el libro más amplio. Por lo tanto, le vamos a dar una sesión más y el resto nos vamos a dedicar a los dos documentos normativos y a Inteligencia Artificial.